Al llegar a sus 30 años de funcionamiento, la empresa de recursos tecnológicos ERT se afianza a seguir ampliando su cobertura en servicios digitales y de telecomunicaciones en el Valle del Cauca. Nacimos siendo una empresa de telecomunicaciones. Hacia la época del 2009-2010 se transformó en una empresa de recursos tecnológicos, lo que permitió el desarrollo de proyectos a nivel nacional. Y hoy día, con la visión de la doctora Clara Luz Roldán, gobernadora de la Junta Directiva, estamos transformándonos para convertirnos entonces en una empresa de experiencias digitales que dé mejores servicios a nuestros clientes. Uno de los retos de esta entidad descentralizada del Gobierno del Valle ha sido llevar internet a la zona rural del departamento. En este momentico contamos con una base de 16.000 clientes, ¿sí?, entre clientes de telefonía y de internet, y nuestro gran aporte es poderle dar a la región, de la mano de la gobernación, servicios como por ejemplo zonas Wi-Fi para el acceso a internet en 100 sitios del Valle del Cauca, totalmente patrocinado por la gobernación del Valle. Las sedes de la ERT en municipios como Buenaventura y Cartago, entre otros, le permiten a la comunidad la posibilidad de obtener los servicios de rentas departamentales.